Bueno, amigos, a 3 días aproximadamente es lo que te va a tomar, como me ha tomado a mí, para totalmente enamorarte de este teléfono, el Pixel 7 Pro. Esta va a ser mi review completa, donde les voy a decir a ustedes todo lo bueno, lo malo que he observado, qué pienso en general del equipo y si lo recomiendo y si observamos realmente mejoras en comparación con la versión del año pasado. Vamos a comenzar hablando rápidamente de lo que son algunas especificaciones importantes a mencionar. Ok, el equipo tiene el TPO AMOLED con 120 Hz de refresco, ofrece 1000 nits de brillo en condiciones de exteriores, pero sube hasta 1500 cuando estás tocando video o contenido en Dolby Vision HDR. La pantalla es el mismo tamaño 6.7 que la del año pasado, resolución 1440, tienes Android 13. Una de las cosas o cambios este año es el sensor de Tensor o el procesador de Tensor, que este año pues es el procesador número 2 o el Tensor G2, lo cual pues es más potente que la versión del año pasado. Por otro lado, a nivel de espacio comienza en 128 con 8 GB de RAM, luego se va a 128 con 12 GB de RAM y luego se va hasta 512 con 12 GB de RAM, así que a nivel de espacio interno está bastante generoso. Tiene 50 megapíxeles y otro sensor de 48 megapíxeles y otro de 10 megapíxeles, que sería el ultra wide. Pero ojo, muchas personas piensan que la fotografía va a darte resultados de fotografías en 50 o 48 megapíxeles. De eso voy a hablar más adelante. Por otro lado, la cámara frontal 10.8 megapíxeles y este año ambas cámaras pueden grabar trasera y delantera hasta 4K a 60. Increíble. Bluetooth 5.2, batería de 5000 amperios, a prueba de agua, bocinas en estéreo y una carga máxima de 30 watts. Perfecto. Ok, y a nivel de físico, ¿qué te puedo decir? Pues realmente, obviamente, es subjetivo el tema de lo que son los colores, pero en mi opinión, este color negro con el módulo de la cámara casi como plateado es el más bonito desde mi punto de vista. A nivel de pantalla, no cambiaron la pantalla, sigue siendo un poco curvada, igual que la del Pixel 6 Pro, lo cual yo no soy muy fanático de las pantallas curvadas. Sin embargo, una vez le pones un protector a este equipo, no se siente tanto la curvatura porque es bastante leve. No es tan pronunciada como la de los equipos OnePlus. Por otro lado, pues la sensación en la mano muy parecida a la del teléfono del año pasado, pero como dije anteriormente, el módulo de la cámara en la parte de atrás con este tono ahora cromado, la verdad es que en mi opinión podría ser uno de los módulos de cámaras más bonitos que hay al día de hoy en cualquier teléfono. Y definitivamente se ve mejor que el modelo del año pasado. Por otro lado, su cámara frontal situada en la misma posición no interfiere con lo que estés haciendo, el contenido que estés viendo, ya que es extremadamente pequeña. Botón de volumen y encendido en el mismo lado, para que así lo puedas todo manejar con una sola mano. Ok, perfecto. Y en general, pues el equipo se siente y se ve muy bien en la mano. ¿Cuáles son las cosas interesantes que me han llamado la atención a mencionar? Pues definitivamente el tema de que ahora tenemos 5X de zoom óptico, tanto en fotografía como en video, me parece que está muy, muy bueno. Sí lo he probado en contra de otros teléfonos como el iPhone. Y otra de las cosas, comparándolo con la versión del año pasado, eran 4X, este año son 5X, así que hemos aumentado ahí. Definitivamente que hace muy, muy buen trabajo con lo que es su zoom de 5X. Y aprovechando que estoy mencionando lo del zoom de 5X, hablemos un poco del tema de los 48 y 50 megapíxeles, porque hay mucha confusión. Este equipo, a diferencia de, por ejemplo, del iPhone 14 Pro Max, que tiene 48 megapíxeles en formato RAW, en este caso, cuando tú tomas una foto, no va a estar en 50 megapíxeles, va a ser 12 megapíxeles. Y básicamente la razón o lo que el teléfono hace es utilizar el sensor de 50 megapíxeles
pero hace una cosa que en inglés se llama pixel binning o binning, y termina combinando los recursos del sensor de 50 megapíxeles, pero para darte un resultado final de 12 megapíxeles, lo cual pues, bueno, ellos saben cómo manejan su teoría de eso, pero para que quede claro, tu fotografía con el sensor de 48 o 50 megapíxeles no va a traducirse en una foto en tu galería en 50 megapíxeles. Sin embargo, pues aún así sigue manteniendo muchísimo detalle. Otra de las cosas que he observado y ustedes pueden ir viendo en los ejemplos que estamos pasando es que, en mi opinión, el HDR o rango dinámico este año está más acentuado, más pronunciado, más controlado, diría yo. Se ve increíble. El cielo levanta un poco más a lo que son las sombras, y definitivamente pues hace muy muy buena exposición en todos o todos los tipos de circunstancias, ya sea cuando estés tomando fotografía o video, en poca luz, en buena luz, de noche, etcétera, hace muy muy buen trabajo. Otra de las cosas que a mencionar es que este año el equipo ofrece escaneamiento facial. El del año pasado no ofrecía escaneamiento facial, así que ahora tenemos esa ventaja de que, aparte de que han mejorado lo que es la huella, también ofrece escaneamiento facial. Así que tienes la opción de que si no quieres utilizar el escaneamiento facial, el escaneamiento de huella, puedes utilizar el escaneamiento facial. No es un escaneamiento facial tan seguro como para ofrecerte lo que son las opciones de pago, pero definitivamente pues tienes esa opción de escaneamiento. Por otro lado, a nivel de batería, mucha gente me ha preguntado, yo no lo tengo activado con mi SIM card, porque pues yo estoy utilizando el iPhone 14 Pro Max que tiene la eSIM card o Electronic SIM card, y es un poco tedioso, tendría que llamar a mi proveedor y hacer el cambio y todo eso. Pero hablando de eso, este equipo soporta SIM card física y también soporta la eSIM card, así que eso es positivo. Pero lo he utilizado con Wi-Fi y lo he utilizado cuando he estado filmando, tomando fotografías y videos sin parar después de una carga completa, y la verdad es que me ha impresionado mucho que la batería me había durado. Habían pasado todo el día yo en la calle tomando fotos y videos y realmente la batería se fue hasta el día siguiente y todavía tenía batería, así que pienso que va a dar mejores resultados a nivel de batería que la versión del año pasado. Realmente no creo que vas a estar decepcionado ni te tienes que preocupar con el tema de batería. Y hablando de eso, también en los ajustes bajo pantalla tú puedes cambiar lo que es la resolución para que se vea en 1080 o en 1440, y también los hertz o refresco de pantalla para que estén en 120 o en 60. Así que, y con eso dicho, también puedes activar ahorro de batería, lo cual todavía pues le puedes sacar. Así que, como te das cuenta, hay muchas opciones en lo que es el tema de la batería. Puedes jugar con el refresco de pantalla, la resolución de pantalla, y en general pues yo creo que va a dar mejores resultados. Hablarte un poco de lo que es el procesador, el sensor de Tensor G2. Eso debería haberse traducido en mejor procesamiento de imágenes, tanto fotografía como en video. Y yo creo que sí, realmente se observa mucho mejor detalle, a mucho mejor calidad. Con lo que es fotografía en comparación con el Pixel 6 Pro del año pasado. Obviamente tengo que hacer la comparativa para realmente pues a poder ver qué tanta es la diferencia, pero yo me siento confiado de que sí vas a ver una diferencia en cuanto a mejor en comparación con la versión del año pasado. Otra de las cosas positivas que no se me puede olvidar, y esto es una de las cosas más llamativas este año de este equipo, es que ahora ofrece ya por primera vez en lo que son los Pixels video en 4K a 60 con su cámara frontal y video en 4K a 60 con su cámara gran angular trasero. Esto no estaba disponible el año pasado y realmente esto es uno de los cambios más buenos, diría yo. Porque si tú quieres utilizar este teléfono para bloguear como una cámara principal, etcétera, definitivamente tener ahora lo que son los 4K 60 frontales con el increíble HDR que este equipo hace
en términos de video y de fotografía, pero también los 4K 60 con el lente gran angular, wow, es que increíble. Así que ya estamos, como quien dice, a la par de teléfonos como Samsung o como iPhone, que ofrecían los 4K 60 con todas sus cámaras. Así que, amigos, conclusiones finales. Pues después de estar utilizando este equipo por un promedio de unos 3 días, realmente tengo que decir que estoy súper, súper contento con los resultados de batería, súper contento con los resultados de fotografía, de video. En general, el teléfono se siente extremadamente fluido. Me parece que el brillo en exteriores también de la pantalla está muy, muy bien, con 1000 nits de brillo. No he tenido realmente ninguna queja en cuanto a poder ver la pantalla en exteriores, nada, sin ningún problema. Y por último, pues el tema de lo que es el nuevo módulo en las cámaras traseras, realmente, wow, es algo que me hace realmente levantar este teléfono de una mesa y quererlo tener en la mano todo el tiempo, solamente admirando lo bonito que es este módulo de las cámaras traseras. Ya por último, mencionarte que el precio de $899 con 128 GB me parece un precio muy competitivo, considerando que teléfonos que más o menos ofrecen este tipo de desempeño, como los iPhone o los Samsung, pues estarían costando $900,000 para arriba. Así que $899, por lo menos, son un promedio de $100 a $150 menos que los iPhones. Pero, amigos, pues es lo que tengo realmente. No hay muchas quejas, honestamente. Buen resultado en fotografía y en video. De hecho, muchos de ustedes, cuando hice la comparativa en filmación de video contra el iPhone, de día dijeron que el Pixel lo reventaba. Lo que sí tengo que reconocer y no puedo negar es que todavía en condiciones de poca luz y de noche, al parecer el iPhone sigue siendo mejor en filmación de video en condiciones de poca luz y de noche. Este equipo es bueno, pero sí se observaba, sobre todo en el área del cielo y las nubes, en oscuridad y en el área de sombras, que ya comenzaba a introducir un poco de ruido. Este procesador Tensor G2 no está a la altura de un A16 Bionic en términos de benchmark. Está muy por debajo, de hecho, prácticamente casi un 40% menos potente. Es posible que la falta de potencia en su procesador impacte un poco lo que es el procesado de las imágenes y la calidad del video, pero en general hace muy, muy buen trabajo. Pienso que vamos en muy buena dirección, Pixel, así que realmente, pues, lo felicito a todos los que lo tienen. No vas a tener ninguna queja, vas a estar muy feliz con todos los resultados que este equipo te da. Amigos, si te ha gustado el video, dale los like, compártelo, sígueme por Instagram y atentos a las próximas comparativas en el canal. Chao, chao.